Muy buenos días a todos, soy Fulago y bienvenidos a un nuevo episodio más de Pokémon Añil, episodio número 43, la verdad. De hecho, la intro un poco diferente, normal, ¿no? O sea, ha sido un poquito de lo normal, me refiero. Ha sido un poquito rara, pero bueno, es lo que hay. Millones de gracias a todos por apoyar la serie, la verdad que lo agradezco tremendamente, me cago en la cona. Hoy es el último día, hasta mañana ya vuelvo, ¿vale? Mañana ya habré podido leer todos los comentarios y todo, así que perfecto, todo guay del Paraguay. Vamos a continuar, vamos a ver qué tal se nos da la situación, porque hoy música tranquila para todo el episodio que se nos viene, amigos. Hoy tenemos que entrar a la calle Victoria. Y fuimos ayer por todo lo bajo, por todo el tema de las cataratas Toyo. La verdad que estuvo súper bien. Estuvimos a punto de que se nos saliera el corazón con el tema de las explosiones de los electrodes en la central energía. Pero hoy sí, hoy ya sí que nos centramos. Ayer además también conseguimos el cuarto vial, lo cual es clave. ¿Qué quieres que te diga? Bastante, bastante clave. Así que vamos a curar y nos vamos ahora ya directamente, directísimamente a el tema de la calle Victoria. Así que amigos, amigas, compañeros, compañeras, let's fucking go con este equipito. Joel, Hiram, Axie, Luigi, Marco, Kenai. Al final, Marco lo hizo tan bien en el episodio de ayer. ¿Qué es que le voy a poner, chicos? Es que a ver, ¿a quién quito? Es que no sé quién quitar, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? En el episodio de ayer, bueno, en el de antes de ayer, mejor dicho. Y es que un Pokémon tipo fuego, con el ataque especial que tiene, creo que puede ser muy clave. Es verdad que puedo tener a Magmortar. Si tengo a Magmortar, es un Pokémon menos defensivo, pero que creo que tiene más velocidad, más ataque especial y aparte le puedo dar las gafas elegidas. Aquí está la gafa selección, que puede estar bien también, porque eso hace que la llamarada o las lanzallamas golpee duro contra el muro como un animal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no me la voy a jugar. Yo creo que prefiero un Pokémon un poquito más gordo, un poquito más defensivo. Y ya está. ¿Qué quieres que te diga? Y ya estaría. Así que venga, ruta 20. Vamos por arriba de la metalúrgica. Venga, 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 chavales. Aquí a priori me debería de parar azul, pero bueno, ayer vimos que me paró azul aquí, pero no combatimos con él, así que si no combatimos con él, ¿qué quieres que te diga? Si no me combate, pues yo feliz, amigo, feliz. Hola, gente Mara, sí, tengo 8 medallas. ¿Quieres conseguir también otra cosa? Toma, mi pene, venga, venga, hasta luego. Sí, tengo 2 años, lo siento, lo siento. Venga, va, ruta 21, ¿para aquí abajo no? Porque ya fuimos ayer. Y ahora sí, ruta 21 hacia arriba. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chiqui? Parece que este es el límite de tus fuerzas. ¿Pero qué dices? Se me acabo de curar. Anda, cállate la boca. No le exigas demasiado a tus Pokémon, hasta ellos tienen un límite. Ya lo sé que tiene un límite, pero el límite se lo ponen ellos. Y de momento me están diciendo que quieren ganar el puto loco, que me cago en la cona, ¿vale? Tengo unas ganas también de jugar el postgame, chicos. Pero unas ganas. O sea, tened en cuenta que por lo visto el postgame es completamente nuevo. Y te cuenta la historia de Kanto. Vuelven personajes de otros juegos. O sea, una cosa muy, muy, muy loca. Tengo un hype espectacular. De hecho, estoy planteando en el hipotético caso en el que, imagínate que llego a la Liga Pokémon, porque primero en la calle Victoria y puede que pierda el día de hoy, lo cual no me gustaría. Imagínate, en el hipotético caso de que llego a la Liga Pokémon y la gano, seguiríamos en modo loque haciendo el postgame. Eso sí, yo creo que ya en el postgame me debería sumar alguna vida, porque por lo que he leído es imposible, o sea, imposible. Entonces yo creo que me podría sumar 5 vidas o algo así por el estilo, porque así también podríamos cambiar el concepto del equipo, etcétera, etcétera, y poder jugar un poquito más. Joder, no tan... Es que pierdo pelo cada vez que juego a Pokémon, tíos. Es que cada 20 minutos diariamente está haciendo que me quede calvo, literal. Es que me cago en la cona, coño. Así que... ¿qué os parecería? La verdad que creo que es una buena idea, pero bueno, primero hay que llegar a la Liga Pokémon. Primero, y también hay que pasarse la Liga Pokémon. También te digo, mucha gente me ha dicho que sí, que aunque no me pase la Liga Pokémon, que continúe el juego hasta el postgame. Y yo creo que eso sí lo podemos hacer, Eso sí lo podemos hacer. O sea, si no me pasa la Liga Pokémon, o sea, si llego a la Liga Pokémon, es como que confirmamos el postgame, aunque pierdan lo que vale. Pero si yo pierdo hoy, o pierdo antes de llegar a la Liga Pokémon, no hago el postgame. O sea, se pierde el loque y se comienza una nueva serie que ya la tengo preparada. Más o menos en mi cabeza, creo que ya la tengo. Aunque, bueno, podéis dejar aquí abajo en los comentarios qué juego que juegue. Pero tengo algún par de ideas interesantes, Así que, aún así, yo os leo, por si acaso hay un juego nuevo que no conozca o algo así por el estilo que pueda ser interesante. O algún tipo de loque nuevo, yo qué sé. Bueno, venga, tira para arriba, Folagor, que están hablando y... Miniseta, bueno. Miniseta no está mal para cambiarle alguna habilidad a mis Pokémon, pero es que creo que Joel tiene torrente y creo que la habilidad oculta es la de que se cura cuando lluvia o algo así. Es que no es una mierda. Hiram tiene dicha, Axil tiene robustez y creo que robustez está nice. Luigi... es que creo que Luigi tiene punto tóxico, que no es punto tóxico realmente el ataque de este Luigi, pero que tampoco sé cuál puede ser. Y Marco tiene... bueno, Marco... Marco tiene cuerpo llama y ¿cuál es la secundaria? Ah, espíritu vital y nada. Y Kenai tiene sebo. Bueno, Kenai puede estar bien porque inmunidad evita ser... Bueno, es que inmunidad también renta, ¿no? Porque al final, si quieres cargarte a Kenai y está inmune, es que es God tier. ¿Qué coño hay aquí?
A ver, tiramos para arriba. Venga, pim, pam, pim, pam, pam. Vea cómo voy empujando al Blastro. En plan, pa, pa, pa. Ostión, 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 ostión. ¿Qué hay aquí? Vale, aquí no hay nada. Y aquí, objeto, ¿no? Sí. Mira, ¡oh! Restaurar todo, sí, señor. ¿Cómo voy de tema pociones? La verdad, vamos bien, ¿no? Dos pociones y un restaurar todito. Tengo tema de... Tengo esto, ¿cómo se llama? No tengo... Joder, lo diré, me cago en la cona. No tengo repelentes, ¿no? Ah, sí, tengo super repel y repelente normal. Ah, bueno, vale, puta madre. Y repelente máximo también. Vale, pero hay que atrapar Pokémon de ruta. A ver qué es lo que nos sale aquí. Lo mismo nos sale algo interesante para poder quitar a Magmar o a otro, la verdad. ¿Cuál es el Pokémon ahora mismo que diga el que más probabilidad tiene de irse, ¿sabes? Creo que es Magmar, la verdad. Bueno, combate. Combatimos, venga, let's go, vámonos. Si ha llegado hasta aquí, es que vale bastante. Tengamos un combate entre aspirantes. Vamos a ver de qué piel están hechos estos aspirantes Galo. Vaporeon. Uf. Vaporeon. Kenai, Kenai. Kenai es perfecto contra Vaporeon. Kenai es absolutamente perfecto. Hago la losa, cuidado. No me quita nada, pero me baja la precisión. Bueno, da igual. Golpe cuerpo. Niebla. Vale. Golpe cuerpo. O sea, me baja la precisión para después quitármelo. Es increíble. No me congeles, no me congeles, no me congeles. Vale, golpe cuerpo, golpe cuerpo, golpe cuerpo. ¿Cómo? Y encima paraliza. Es una locura lo de Kenai, chicos. Lo de Kenai es una locura. Golpe cuerpo es increíble. ¿Qué quieres que te diga? Es espectacular. Flareon. Hombre, Flareon, Joel, ¿no? Kenai es suficiente. Y Joel, ahí está el Flareon. Mega evolucionamos. Y ostión. ¡Boom! ¡Hepcio! ¿Le matará de un golpe? Yo digo sí. Ha puesto mi pene. Ahí está, perfecto. Perfecto, ahí está. Flareon debilitado. Me gusta tu rollo, primo. Aspirante Galo para tu homie. Para tu homie. Vale, voy a curar, ¿no? O sea, voy a curar. Ahora sí que están. Bueno, no es que estén exhaustos, sino que. A ver, tengo un vial, pero no quiero gastar un vial porque. Tampoco quiero irme a curar todo el rato en la calle Victoria, ¿entendéis? Así que. Mejor. Mejor esto, la verdad, que quieres que te diga. Así que venga. Let's fucking go, 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 go. Pa-para-para-ra. Otro combate, me cago en la cona. Alto tu descenso por la calle Victoria terminará antes de que tan siquiera empiece. Uf, tiene pinta de ser larguísimo el tema de la calle Victoria, ¿eh? A ver qué me sacas, un Chansey. Uf. Vale, Chansey, necesito algo físico. Kenai, ¿no? Al final, Kenai, el doble Snorlax. Se ha rentado, ¿eh? Cuerpo pesado. Hombre, cuerpo pesado realmente no, era mejor. Era mejor golpe cuerpo. Bueno, ¿por qué coño he tirado terremoto y lo otro? ¿Será gilipollas? Bueno, en verdad da igual, o sea, da igual. En verdad exactamente igual, ¿qué quieres que te diga? Así que venga, fuera de aquí. ¿Qué me ha leído? O sea, que... Ah, Blissey. ¿Qué me ha leído? No sé ni qué estoy diciendo, chicos. Estoy un poco tonto hoy, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Estoy un poquito retrasadito, la verdad. Un poquito bastante retrasado. Pero bueno, estoy feliz, chicos, de que haya mucha gente que se está suscribiendo del canal de YouTube al canal de directos, la verdad. Lo agradezco tremendamente. Así que millones de gracias a todo el mundo que está ahí a tope. Pues voy a volver a curar, ¿eh? Estamos aquí al lado, no pierdo nada de tiempo. Fola, técnicamente sí pierdes. Flagoth, técnicamente sí que pierdes algo de tiempo. Bueno, vale, sí, técnicamente pierdo algo de tiempo, vale. Técnicamente pierdo algo de tiempo, sí, ¿qué? Te callas. La bocaza. Te caes la bocota, ¿vale? Me cago en la cona, ¿eh? Me cago en la cona. Bueno, venga. Venga, tira por la izquierda. Perfecto. Ruta 23. Pokémon de ruta, ¿no? Pokémon de ruta 100%, ¿no? No, no quiero curar. Viajamos. Vale, esto es ruta 21, 21, 21, 22. No, esto es 23. O sea, esta ruta es exactamente la misma que esta, así que no me renta. No me... Joder. No puedo atrapar Pokémon aquí. Así que nada, repelentes. Repelente máximo para ti y tu family. Hala, let's go. ¡Esos son! ¡Son los motherfucking Pito y Leti! ¡Hostia, con Mega Mewtwo y Groudon Primigenio! ¡No, no, no! Hostia, ¿alguien recuerda esa serie? Espero que alguien en los comentarios me pueda decir de qué serie es ese combate épico, ¿no? Lo siguiente de uno de mis bloques más antiguos, la verdad, de Pokémon. Bueno, no voy a decir el nombre, evidentemente, porque si no tiene gracia, ¿no? Pero dejad los comentarios, porque seguro que hay gente que sabe de lo que hablo. Vale, ¿aquí hay algo en plan objetos o algo, tío? No hay nada de nada. Pues nada, ¿por aquí? ¿Por aquí? No sé dónde estoy yendo, la verdad, ¿eh? No sé dónde estoy yendo, si estoy yendo bien o mal. Vale, objeto por aquí, perfecto. Una piedra alba, guau, guau, lo que yo quería, papá. ¿Por aquí? Hostia, estoy yendo como muy... a ver, lo mismo me estoy rayando, ¿eh? A ver, espérate, vamos a volver porque donde vi tu Leti había algo a la izquierda, ¿eh? Y lo mismo, este es el camino principal y quiero ver todos los caminos por si acaso puedo pillar alguna poción más, ¿sabes lo que tengo que decir? Así que eso renta. No quiero pelear contra estos ni de coña, es un combate... una casa. ¡Una casita, una casita! ¡Hola, buenas tardes! Estoy buscando en Forretres, lo que me voy a por mi sangre. ¡No!
Nope. ¿Y tú? Solemos venir a esta casita de montaña siempre que tenemos unos días de descanso. Aún así, nunca me he atrevido a acercarme demasiado al Monte Plateado. Es un lugar peligroso incluso para los entrenadores más avezados. Y esto es... Gracias, Eric Lostie. ¿Eh? Muchas gracias, Eric Lostie, por tu amabilidad, ¿no? Dándome 50 revivirs, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Y por aquí hay algo? Objeto, ¿no? Calcio. Que no quiero calcio, que no quiero calcio. Y aquí, cola férrea. Si fuera para Pikachu, ¿no? Ganaría el torneo 100%, ¿no? Porque siempre que hace cola férrea Pikachu en el anime, con Ash, gana el combate 100%. Pero aquí en este caso, ¿a quién le puedo dar cola férrea, chicos? Ya fuera coña. Es que a nadie, ¿no? Marco creo que puede aprender cola férrea, pero es que es especial, así que me vale una... Me vale una mierda, la verdad. Objeto ahí arriba, dime que es una poción. Un centro Pokémon, defensa especial X por 2, me cago en la cora. No está mal defensa especial X, pero quiero defensa física. Vamos a curar. Vamos a curar, vamos a curar, vamos a curar. Perfecto. Aunque no ha gastado ningún vial, así que bueno, sin más. Y este... ¿Puedo comprar caramelos y mierdas? O sea, no caramelos, sino... No, no puedo comprar nada de eso. Me refería a ataques X y esas mierdas, no drogas. ¿Sabes una cosa? Hay rumores de que alguien ha alcanzado la cima del Monte Plateado y que se ha quedado ahí para entrenar. Si alguien sea, tiene que ser un loco o alguien verdaderamente fuerte. Bueno... O puede ser rojo, lo cual no tiene sentido porque yo soy rojo. O puede ser azul. ¿Habrá un combate con azul antes de la entrada de la Liga Pokémon? Espero que no, ¿eh? Uf, eso hay que tenerlo en cuenta por si acaso para que no nos pillen calzoncillos, ¿eh? Para que no nos pillen calzoncillos. Puede ser importante, ¿eh? Parece mentira que hayan construido un centro de Pokémon en un lugar tan remoto como este. Así da gusto disfrutar de la sanidad pública. Vale, venga, nos fuimos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Monte Plateado, venga, para adelante. La música, ¿no? La música, qué rara. Parece sacada como de... De música que está grabada desde un móvil o algo así, ¿no? Es como que la calidad es mala, ¿no? No sé, pero es rara. Es rara, es música de que voy a ganar el Loque. Es música de ganar Loque. Escalada, para arriba. Objeto, poción, poción, Eric, poción, Eric, poción, Eric, poción. Éter máximo. Bueno, no te voy a decir que no, ¿vale? No le voy a dar ascos. No. ¿Y esto? ¡Una mega piedra! Me cago en la cona. ¿Qué es? Más repels. Bueno, aquí técnicamente sí que puedo atrapar un Pokémon, ¿eh? En el Monte Plateado. Así que quizá me tenía que haber quitado el repelente. Por si acaso me sale algo bueno. Esto es... ¡La tiranita! Para los tiranos, ¿no? O para los tiranitars. Ojo, ¿eh? Tiranitar, mega tiranitar puede ser clave. Lo que pasa es que, venga, me falta un tiranitar. Me falta tener un tiranitar. ¿Qué quieres que te diga? Así que me como una mierda bien gordota. No hay surf en este juego, chicos. Simplemente es bajar y subir con el equipo de escalada. Pues venga, ala, vamos. Vamos, Blasto. Y parece que le estoy empujando ahí. Pim, pam, pim. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga, vámonos. Ahí estamos. Para arriba. Vale, Pokémon de ruta. Pokémon de ruta, ¿qué es? Vale, Pokémon de ruta. Pokémon de ruta, ¿qué es? No me lo puedo creer, Larvitar, chicos. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer, Larvitar! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hablamos antes de que tengo la tiranitarita y me sale un tiranitar. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este bicho? ¿Qué hago con este bicho, chicos? Veloz Ball. Veloz Ball. Veloz Ball. Veloz Ball, atrápate, atrápate, atrápate. Uno, dos, tres. Vamos. ¡Vamos! Titular es un por cuatro, Al lucha. Es un por cuatro al lucha, pero no lo sé, chicos. Tengo mis putas dudas. Se va a llamar Jaime, se va a llamar Jaime. Nombre nada épico, la verdad. O sea, está bien Jaime, pero no es un nombre como... Como Joel, por ejemplo, ¿no? No, pero... O sea, no, no sé, tíos, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Buah! Aquí sí que os tengo que leer, la verdad. Sé que ahora mismo todo el mundo está diciendo, pero por Dios, quítale por Luigi. Pero ya sería... Es que es un por cuatro. Luigi también tiene un por cuatro al tierra, ¿eh? Joel, Hiram, Axil, Tiranitar, Marco y Kenai. ¿Cómo lo veis? Honestamente, honestamente yo lo veo, ¿eh? Honestamente yo lo veo. Honestamente, ¿eh? No, no me disgusta para nada, ¿eh?
Tiranitar, pero no Mega Tiranitar, ¿eh? Porque Mega Tiranitar no, Mega Blastis es mejor que Mega Tiranitar. Creo. No sé cuál es la habilidad de Mega Tiranitar, la verdad, no tengo ni puta idea. Pero wow, wow, gran Pokémon de ruta que me acabo de tocar en el Monte Plateado. El putísimo Larvitar, tú. Hostia. Wow, es que es buena Veloz Bola. No sé si voy bien por aquí, la verdad, ¿eh? Aquí objeto, ¿no? ¿Aquí? Ojo, objeto aquí. Colmillo dragón. Me vale. Me vale, o sea, bueno, y combate. Pues venga, combate aquí ya sí, ¿eh? Este lugar es solo para los más fuertes. Comprobamos tu fuerza con un combate apasionante. Vamos a ver qué me sacas tú, chica. A ver, aspirante, me envió un Clefable. Ok, tenemos a nuestro amigo Axil. Bueno, o Kenai, ¿no? Pero Axil. Fuerza lunar. ¿Cuerpo pesado? Fuerza lunar, cuidado, que digo, ¿eh? Vale. Kenai. Cambiamos a Kenai y ya está. Broma explosiva, buf. Va. Golpe cuerpo, fuera. Venga, fuerza lunar, lo aguanto bien. Golpe cuerpo. Tenía que haber sacado a Kenai de primeras, la verdad. Tenía que haber sacado a Kenai de primeras. Es que Kenai es un puto escándalo. 67, nivel 67. Vale, Meganium. Hombre, Meganium a Marco, ¿no? Marco. Vale, dame un segundo, chicos. Darme un segundo porque a las 5. Están siendo casi las 5 de la tarde. Y tengo que meterme en un torneo. A ver, dame un momento, chicos. Un momento, Un momentito. Aquí. Vale. Vale, esto es creo que a las 5 de la tarde, ¿no? Un momento. Un momento. Un momento, chicos, perdón, A ver. A ver, perdón, chicos. Perdón, 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 perdón. A ver. Es a las... Ah, no, es a las 7. Es a las 7, dentro de 2 horas, perdón. Era para un torneo Pokémon, Pongo un arma a las 6:55. Vale, ahora sí. Perdón, chicos, perdón. Vale, lanzallamas para ti, tu familia. Fuerza lunar. ¿Es tipo hada? ¿Qué cojones es hada este bicho? ¿Hada de qué? ¿Hada de qué? ¿Hada de qué? ¿Hada de qué? Meganium, fuerza lunar. Hostia, Meganium es interesante. En verdad sí que le pega a ser un hada a Meganium, ¿verdad? Sí que le pega a ser un hada a Meganium, tío. Sí que le pega, que flipas, de hecho, Pero bueno. Venga, nivel 67 y creo que ya es hora de utilizar el primer vial. No quiero evolucionarte, amigo. Venga, curamos. Primer vial, Primer vial por aquí. Combate. Y salimos. No sé si voy bien por aquí, la verdad. Estoy bastante perdido, Estoy bastante perdidete. Repelente. Yo utilizo repelentes como si no hubiera un tumor. Venga. El Monte Plateado, el lugar más inhóspito de Kanto. ¿Podré completar su ascenso? Espero yo poder hacerlo, me voy. A ver, aspirante Alberto, me saca un Araquanid. Araquanid. Vale. Disparo certero. Disparo certero como si no hubiera un tumor. A ver qué me hace él. Bueno, soy más rápido. No le quita mucho, Golpe crítico, ¿qué dices? Hidroariete. Agua fría. Le bajo el ataque. Hidroariete. Vale, y ahora dos disparos certeros y ya estaría, ¿no? Sí. Chupavidas, no. Disparo certero, mátalo. No. Danza amiga. Me ha cambiado la habilidad a pompa. ¿Qué coño es pompa? ¿Qué es pompa? O sea, no sé qué es pompa. Forre 3, Marco. Joel mitad de vida, Joel mitad de vida. Joel mitad de vida. No me gusta nada, pero... Electrocañón. Voy a tener explosión,
Puede tener explosión, puede tener explosión, puede tener explosión, puede tener explosión, ¿eh? Doble filo. Se muere. He cambiado de Pokémon porque podía tener explosión y la explosión me podía dar dolor de cabeza. Voy a tener que utilizar otro puto vial porque me acaba de paralizar a dos Pokémon y están jodidos. Doble vial, no me lo puedo creer. ¿Esto dónde coño va? ¿Qué cojones es esto, tío? Si es que ahí no puedo hacer nada. ¿Y esto, tío? Creo que estoy yendo mal, ¿eh? Creo que... Esto es el principio del juego, chicos. Me cago en la madre... Bueno, mira, como es el principio, vamos a ser inteligentes. Volvemos, nos curamos al centro Pokémon y seguimos. Y puto seguimos, amigos. Y puto seguimos. Hala, vámonos.